they're telling my family. Y no sé por qué, I don't know why, el Señor los cogió que ellos entregaran su vida cuando yo nací, when I was born. Desde el principio, mi vida era el Señor. From the beginning, my life was God. A la edad de 11 años, at the 11th age, me bauticé. Hay muchos que nunca se recuerdan su bautismo. ¿A qué edad? Pero yo sí. But I remember. A esa edad me bauticé en la sinagoga 3 Juan 16 en el Bronx en Nueva York, en the Bronx en New York. Y cuando salí de esa agua, when I came up, salí hablando en lenguas. Aleluya. I received the Holy Spirit. Gloria a Dios. Y poquito después recibí el don de profecía. Gloria a Dios. Aleluya. De visión, de sanidad. Gloria a Dios. Y no se lo estoy diciendo para darme, entiende, orgullo. Porque debo de ser orgullosa por mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y recibí el talento de cánticos. Amén, aleluya. Vive Jehová. De ahí yo no entendía mucho por qué era que el Señor me usaba. I didn't understand why. Siempre me estaban castigando cuando yo estaba sentada, when I was sitting down, y el Espíritu Santo me empujaba. And the Holy Spirit would push me. Y yo peleaba con el Espíritu Santo. I would fight with him. Yo le decía, no, no, yo no voy para allá. Yo tengo esa mala maña de estar diciendo, no, no. I'm always saying no. Pero el Señor me arregló. Y en la iglesia donde yo me crié con 25 jóvenes. About 25 young people. La que estaba encargada de los jóvenes, no sé lo que le pasaba. I didn't know what was wrong, pero no me entendía. She didn't understand. Y lo que no entendía era lo que el Señor había puesto en mí, el plan de él. What she didn't understand was that plan in me. Y por mucho seguí así. Cuando llegué a la edad de 18 años, when I got to 18, hice la decisión, I made the decision de meterme en el ejército, to join the military, durante la guerra de Vietnam, during the Vietnam War. Tenía 18 entrando a 19. I joined the military, entré al militar, a la Fuerza Aérea, cogí el examen, y había más de 20 mujeres, there were about more than 20 women, y fui la que pasé el examen. Gloria a Dios. I was the one that passed the exam. Santo, fui yo y mi amiga. Mi amiga no lo pasó, pero yo le dije al sargento, yo no me voy sin ella. I'm not gonna go no place without her. So me pusieron en la reserva hasta que ella pasara el examen. Y nos fuimos juntas. Ahí comenzó una lucha. There was a battle going on. Las sargentas que nos enseñaban éramos como 300 soldadas. 300 soldiers. Yo solo pesaba unos 78 libras. ¿Lo creen? Bien pequeñita, la más pequeñita de todas y la menor. Y a ella le molestaba porque yo pasaba todos los ejercicios buenos. She bothered her because all my exercises were right. Y siempre me estaba tratando de condenar. Ahora recuérdense, le dije, en la iglesia que me crié me estaban condenando. Y vengo ahora en este mundo y todavía seguían el enemigo tratando de condenarme. Pero le doy gracias, Señor, que pude pasar ese momento.
De ahí fui a Mississippi. En ese tiempo era ese tiempo de racismo. Si tú eras morenita, de color, no te querían. There was a lot of prejudice going on in Mississippi. Ahí era que guindaban a la gente de color, los maltrataban. Como aquí en Richmond, aquí trajían a los esclavos por Williamsburg. Aquí, they used to bring the slaves from Williamsburg over here. Estaba todo eso. Pero yo me crié en un hogar que en mi hogar no había color. Gloria a Dios. In my home there was no color. Me crié en una calle bien, ¿cómo se dice? Social, en Nueva York. Todo el mundo se conoce, todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando salí de mi ruedita confortable, empecé a experimentar y a sufrir esas consecuencias. Un día iba andando, para que usted vea, le estoy contando esto porque para que usted vea cómo el Señor hace. Amén. One time I was walking con unos hispanos y era yo la más morenita. I was the darkest one in the group. Y salió un hombre blanco de uno de los árboles y me puso un rifle en el frente. He put a gun to my rifle to my forehead. Y le dijo a los muchachos y a las muchachas, ¿qué es lo que ustedes hacen andando con esa negra? What are you walking? Why are you walking with this black person? Yo me frisé y en mi mente dije, Señor, tú me tienes que cuidar. No, tú no vas a permitir esto. No. Bien trabajando la mente. My mind was working fast, praying. Lo dijeron que se apareció, se desapareció. Amén, aleluya. 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 Porque yo fui de semilla formada para Dios. Aleluya. Mi madre era una mujer guerrera, an awesome woman. Y el Señor le revelaba cuando su hija Noemí la necesitaba. Ella en Nueva York y yo como una parte del mundo. Y mi mamá enseguida jalaba a mi papá. She would pull my father. Decía, nuestra hija nos necesita. Y en jodilla iba. El curso era 12 semanas, me cogió 5. Yo dije, por aquí voy yo, avión, adiós. Aleluya. Lo pasé. Y llegué a Nebraska, a otro estado. Y ahí fue que vine a conocer a mi querido. Aleluya. Aleluya. Ahí fue que yo le pedí perdón a mi Señor. Porque mi esposo no era de la iglesia. Yo me crié en la iglesia. Yo hice que pastora judo in desigual. Desigual. Pero le pedí perdón al Señor. But I asked God for forgiveness. Y le dije, Señor, sé que voy a pasar. Pero enséñame a pasar con gracia. Así es, amén. Teach me to go through with grace. Aleluya. Y 42 años ha pasado con gracia. Aleluya. Amén. Qué lindo Dios. Mi esposo me ama mucho, me cuida, la pastora María lo sabe. Sí, Señor. Gloria a Dios. Todos tenemos nuestro carácter, ¿verdad? Él tiene su carácterito. Ahora que está viejo, yo le digo, ahora que te está poniendo bien agresivo. Pero se quiere mucho. Amén. Gloria a Dios. Desde ese día comenzó mi vida. Tuve dos hijas. Soy bendecida.